Nos encontramos con el señor José Ortiz, gerente de ventas de la empresa Nippon Bearing, quien nos va a hablar de los rodeamientos lineales para las máquinas. Perfecto. Nippon Bearing es una empresa japonesa que inició sus años por ahí de 1946. Toda nuestra producción de productos viene directamente de Japón. El canal de distribuciones pasa a través de Chicago, que es donde está nuestro centro de distribución y nuestro corporativo. De ahí todo lo distribuimos aquí en México a través de distribuidores autorizados, quienes hoy en día ya cuentan con nuestro producto en stock para poder suplir las necesidades de nuestros clientes. Cada uno de nuestros componentes tienen la característica de ser un sistema embalado. Esto nos ayuda muchísimo para eficientar todo lo que viene siendo la automatización dentro de maquinaria. Estamos dentro de diferentes industrias, tales como la industria automotriz, que es muy grande hoy en día en México, pero también estamos dentro de la industria aeroespacial, industria médica, industria del empaque, que hoy en día estamos participando en esta expo, industria alimenticia. Realmente tenemos una amplia gama de productos que pueden utilizarse en cada una de este tipo de industrias. ¿Cuáles son las características que tenemos? Básicamente, aquí como lo podemos observar dentro de nuestro rodamiento, es que internamente vienen con balines y estos balines pueden estar recirculando. Esto nos permite tener una trayectoria de recorrido muy larga, dependiendo de la longitud o de la flecha en este caso, a recircular. Eso nos permite tener muchísima eficiencia para lo que viene siendo las máquinas. Este es uno de nuestros productos premium que estamos nosotros fabricando. Otro de los mercados de los que estamos trabajando es todo lo que viene siendo el producto de rodamientos miniatura, el cual tenemos la característica de esta serie que podemos nosotros trabajar con diferentes estilos de carro sobre un mismo riel, a diferencia de nuestra competencia. Esto nos permite tener bajos costos, mantener el precio hacia nuestros usuarios, hacia nuestros clientes, y mantener este precio muy competitivo en el mercado mexicano. Tenemos también el producto que viene siendo actuadores, lo cual hacemos la combinación de lo que viene siendo el tornillo embalado con un sistema de carga. Esto nos permite permite a todo lo que viene siendo nuestros clientes que simplemente puedan colocar algún tipo de motor, que puede ser un motor a pasos, un servomotor, para que puedan estar trabajando y hacer la función de convertir un movimiento rotacional a un movimiento lineal, soportando una carga con alta precisión, alta carga y alta rigidez. Es uno de nuestros productos también que estamos trabajando y que hoy en día tenemos unos tiempos de entrega bastante aceptables. Cada uno de nuestros productos, como les comentaba, están diseñados para poder soportar altas cargas, alta rigidez, con una precisión muy alta y un deslizamiento muy preciso. Todos estos componentes los trabajamos a través de una red de distribución aquí en México, los cuales hoy en día cuentan con un stock y que pueden suplir las necesidades. Ay, José, muchas gracias por tu información, estuvo muy completa. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima cápsula.